Hoy miércoles tuvimos la oportunidad de presentar en la Conferencia Internacional de SIDA en la Ciudad de México los resultados de la semana 96 del estudio Gemini. Ustedes por ahí recordarán que en el Congreso de Ámsterdam se presentaron los resultados de 48 semanas del estudio Gemini, que ensayó la estrategia de terapia doble, dolutegravir y 3TC, comparada con dolutegravir versus tenofovir 3TC. En la semana 48 pudimos demostrar la no inferioridad de la estrategia de terapia doble, y allí una de las preguntas que surgió es: ¿será esta estrategia durable? ¿Podrá mantenerse a través del tiempo? Y ahora en semana 96 pudimos demostrar no inferioridad nuevamente a la semana 96, y la buena noticia es que los pocos pacientes que fallaron, tanto en una rama como en la otra, se encontraron con que no había ningún caso de resistencia, es decir, cero casos de resistencia en el estudio Gemini. Creemos que los resultados de este estudio, junto con los resultados del estudio Tango, que fueron presentados también en la misma sesión, un estudio de simplificación de tres drogas hacia dos, de pacientes que provenían de estrategias conteniendo TAF como tercer agente, pudieron demostrar que efectivamente los pacientes podían ser switchados a dolutegravir 3TC y no tener ninguna pérdida en la eficacia virológica. Creemos que con esta estrategia, que fue originalmente, hay que decirlo, originada por el grupo de investigación de Fundación Huésped, estamos realmente contribuyendo a la apertura de una nueva era en el tratamiento antirretroviral, la era de la terapia doble.